Finaliza el partido de ida por la fase de cuartos de final del torneo clausura de la primera división profesional con un empate a 1-1 entre Municipal Limeño y Club Deportivo Águila. Después del partido aquí en Fanáticos Plus, las reacciones de los protagonistas. Nos pusimos en ventaja, otra vez nos pasó lo mismo con el tema de la pelota quieta, finalizó en el primer tiempo, una distracción, nos costó el gol, el empate, y el segundo tiempo creo que fue un poquito más controlado por ellos, nos costó un poquito más a nosotros, pero en líneas generales fue un buen partido, parejo, de trámite parejo, la llave está abierta, tenemos que hacernos un gran partido local y asegurar la clasificación. El equipo de Limeño también dio a conocer su fútbol, sabíamos que estaban en su cancha, un partido donde nosotros lo venimos a hacer inteligentemente, nos pusimos arriba en el marcador, eso fue importante, pero en un balón parado creo que fue la distracción que tuvimos, pero nos llevamos un justo empate. Muy, muy reñido en el medio campo, la verdad que ellos arrancaron muy bien el primer tiempo, pudieron hacer más de un gol y la verdad que bueno, por suerte nosotros nos paramos bien ahí atrás y no dejamos tantas situaciones de gol para ellos. Pero bueno, en el segundo tiempo nosotros lo pudimos agarrar la pelota mejor, pudimos manejar un poco más la pelota y bueno, por suerte vino el gol nuestro del empate y pudimos sacar este partido adelante. De esta forma se escribe la historia de este partido de ida por la fase de cuartos de final con goles de Santos Ortiz y Carlos del Giorno. Limeño y Águila empatan 1-1 en este escenario deportivo. El juego de vuelta se juega el domingo a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Barraza. Desde el doctor Ramón Flores Berríos en Santa Rosa de Lima, en el oriente del país, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.